Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Irmo Easing American Truck Simulator. Y estamos en Las Vegas, aquí con el amigo Tyson, que está aquí ya. Ahí, Hola. ahí está. Con el frigorífico como el mío. Y con el camión como el mío. Bueno. En este sí voy a caminar. Va a pasar el primero porque nos vamos, como les habíamos prometido el otro día, a ver el Gran Cañón, pero de día. Bueno, a ver si llegamos, porque son las 6 de la tarde. No sé si vamos a llegar. Esperemos, habrá que correr. Habrá que correr. Sí, a ver si yo. Porque yo sé que tú ya. Sí, Vamos allá. O sea, la clave era no cambiar hasta que llegue a 2000 revoluciones. ¿no? Hombre, si llegamos al atardecer, seguro que va a estar espectacular. Sí, me voy a poner un segundito. Hoy he visto algo en tu vídeo que me molestaba. De mí, al menos. Ay, que no conecte los cascos. Pues mira, aprovecho y conectarlos ahora. Vale, pues voy a parar. Para un momentito, amigos seguidores. Vamos a poner aquí de emergencia esto y en 2 minutos estamos. Perfecto, pues ya estamos. Es que el problema es que si no, al amigo Tyson se le oye reverberado. Hombre, de todas maneras me cambió el micro, se me escucha diferente. Wow, ahora sí se escucha, joder. Qué profesional. Ah, es que el otro es el de mesa. Como no tengo el Qué brazo todavía, pues. diferencia, madre mía. Ahora. Vamos allá, a ver si esto camina. Bueno, he cambiado el camión, amigos. Tenemos un Volvo. El año pasado teníamos. Uy, el año pasado. El vídeo pasado teníamos un. No me acuerdo de la marca. Un track. No, ¿cómo era? Un. Mac. Mac. Ahí sabía que algo de AC era. Un Mac que Ah, nada por tiene cierto, que ver. enciende las luces. ¿Eh? Enciende las luces. Ah, sí. Que si no, después te quitean. Aquí un amigo. Uy, este tiene tapitas distintas. ¡Hola! Bueno, pues nada, es un camión espectacular. A ver si no me estrello y les puedo enseñar la parte de atrás. Hay una mesita, un silloncito. Está súper pijo. Por si hay que pernoctar. Bueno, esta es la misma, si no me equivoco, es la misma ruta del capítulo anterior, pero de día. Correcto. Así que perfecto porque el Gran Cañón hay que verlo de día. A ver si no nos hace parar esta vez en el pesaje. ¿Dónde? En la estación de pesaje. Ah, sí, es verdad. Esta vez A me ti toca. supongo que te saldrá el Route Advisor, pero yo como lo tengo quitado. Sí, sí me sale. Bueno, a ti te saldrá el mensajito, debe parar tal. A Sí. mí no, a mí me aparecen los indicadores del campo.
Ah, no, no te aparecen. ¿Y cómo lo sabes que tienes que parar? Porque ves que encima de... encima del GPS, bueno, en la esquina superior derecha del GPS, hay como un cuadradito. Ah, vale. Bueno, porque ese cuadradito es un advisor. Entonces, lo que te hace es, si tienes que parar, se te enciende una luz roja. Si tienes que seguir, o sea, si puedes seguir, ah, vale. Joder, y si no ves la luz y sigues, ¿qué pasa? Hombre, te hace un pitido, te suena pi. Ah, vale, vale. Entonces sí. Si no, vamos, yo seguramente me lo pasaría. Bueno, parece que esto va caminando un pelín más. 115, 116. Sí. Tú písale a fondo y ya está. Sí, sí, no, voy en sexta y a fondo, o sea que... Bueno, puse ahí un banderín rojo ahí a la izquierda. Y efectivamente lo que están viendo ahí, amigos, es lo que están viendo. Es una motosierra colgada por dentro. Tal cual. Me pareció curioso. y la compré. Por si hay que hacerse una cabaña o algo, pues ahí ya la tenemos preparada. Bueno, Taiso, como pueden ver, ya llegó al cañón. ¿Cómo narices puede ir más rápidamente? Si vamos al mismo cañón. No lo entiendo. No, pues mira, aquí se demuestra que es cosa de, no, la, con- no. De la conducción. Claramente. Ah, eso digo, a ver. Claramente, porque ahora ya no hay excusa. Claro. Bueno, a menos que, a ver, vamos a comprobar la carga. ¿Qué llevo yo? No llevo nada. Mira, cuando te salte el pitidito que te saltará dentro de medio kilómetro, vamos a hacer. Fíjate en el cuadradito que te digo. Y depende, ajá, de lo que te diga, te va a aparecer una luz o otra. Vale. A mí, por ejemplo, ahora me ha saltado en verde, o sea, puedo continuar. Sí, informe de estación de peaje. Por favor, realiza. Nada, pues tengo que parar. Vale, pues voy a parar yo también. Pues vamos a pesar el camión. A ver. Esto en Europa no se hace, ¿no? Sí. Sí, pero en las aduanas, etcétera. Aquí es que se da mucho control. Pero en el euro no sale esto, ¿no? Sí. No, esto es una implementación del euro, del América. Ah, vale. Peso total 18 toneladas. Gracias por tu cooperación. Ah, es eso, ya está. Sí, tienes que parar, revisan peso y fuera. Ah, pues nada. Vámonos. Venga, que no se nos puede hacer de noche. Me gusta este camión porque no consume nada. Pues no, es el que llevaba yo desde ayer. O sea, desde la otra villa. Y voy por la mitad del tanque. Sí, yo tengo más de la mitad. O sea que... espectacular. Aquí a izquierda. Ok. ¿Tú dices que te sabes el camino o lo llevas en el GPS? Hombre, lo tengo en el GPS. Este mapa no me lo conozco tanto para... Este lo habré completado un par de veces. Y solo hay Euro y América, no hay Asian Track Simulator, no hay. No, de momento no.
ni Latinoamérica. Los chinos, que son muy... Pues qué raro, ¿no? Porque... Ah, pero bueno, si no suelen ser tan conservadores, etcétera. Sí. Es más, si te das cuenta, a ver, los chinos se pueden meter en estos servidores. Ahora, nosotros en los chinos no. Ajá. Y en la mayoría de los juegos los chinos tienen sus propios servidores. De todos los juegos. Sí, sí. Entonces. Joder. A pisarle que queda poquito ya. Perfecto. Siempre me pilla tormenta por esta zona, Puedes variar el ciclo. ¿El ciclo de qué? ¿De tormentas? O sea, la... el ciclo, digo, el... La frecuencia. La frecuencia, exacto. No, pues la tengo que bajar porque ahora ya estamos en verano y esto no es normal. Bueno, una tormenta de verano sí puede ser. Sí. Mira el otro de aquí. Se tira dos días lloviendo, Sí. O sea que... Hombre, a ver, yo agradecidísimo. Esas noches se durmieron. Claro, que refresca bastante, ¿no? Sí. No sé cómo te saco tanto a distancia. Yo voy ahora a 110. Y no da más. Joder. Pues yo voy a 70 ahora porque he frenado. Tendré que calibrar el pedal del acelerador o algo, no sé. No. Me resulta tan raro. Ya te digo, también puedes ser lo que te dije el otro día. El tema de... Sí, la forma de conducir. Claro. Pero yo es que cambio rapidísimo, o sea, piso embrague y cambio rapidísimo. Vamos, un microsegundo. Pero algo así. No. Pierde potencia. Vale, venga, kikeado, por listo. Todo recto, ¿no? No hay que desviarse de momento. No, todo recto. Por la ruta 40 hasta el fondo. Bueno, le he subido un poco el volumen porque me he dado cuenta en los vídeos anteriores que no se escuchaba los sonidos y merece la pena porque está muy muy bien hecho. Así cuando baja la ventanilla y ahora que llueve, el golpe de la lluvia contra el parabrisas, todo esto es espectacular.
Aquí no saluda a nadie. Que va, que va. Muy mal educados. ¿Ese que te va a pasar al lado, sí? ¿Este sí? Ah, sí. Flagstaff. Que llegamos. Perfecto. Llegaremos justo ahí en la, en el tramo de anochecer. En la puerta de sol, así que va a estar espectacular. Bueno, la puerta de sol queda detrás. Ah, o sea que estará en sombra. El cielo, sí. Ahora la luz no se habrá ido. Perfecto. Derecha. Vale. Derecha y el recto, ¿vale? O sea, en el centro y la izquierda. Vamos por aquí. Hacia Flagstaff y Fénix. Y Flagstaff. A ver si no me pasa como el otro día. Que tuve que hacer una cosa ahí extraña. No, ahora ya. Perfecto. Esta bajadita, a ver si recuperamos velocidad. Perfecto. Siento por los semáforos, pero va a ser que no. Ah, no, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Digo, voy a poner los semáforos así, bebé. Pero tampoco. Ni por esas. Claro, claro, si era por aquí. Oh my god. Qué guay, el camión de UPS y todo. Está súper bien. Me gusta, me gusta. Ah, que serás tú. Sí, sí, dale, dale, dale. Aquí no hay pérdida, ¿no? Está el otro bugueando, mira, no te voy a reportar. Los que pasaron ahora, ¿no? Sí. Porque ya en un remolque de camión cuando están atrás. Justo nos va a pillar ahí. Justo, justo. A ver si hay suerte. Qué pasada, las curvas. Sí, sí, sí. Pero ya yo no freno, yo me estoy siguiendo tus instrucciones. No, no hace falta frenar. Me como el carril de frente, pero bueno. Sí, el contrario también. Sí, mientras no venga tráfico. ¡Opa! ¿Derecha? Algo
porque ahora aquí hay una curva complicada. Vuelo. Y derecha. Pues se ha frenado demasiado. ¡Corre, corre! Vamos. Que va a acabar. Prefiero la mecánica europea, sí, claramente. Hasta que le pillase tranquilo. Pues queda nada, un par de curvas y llegamos. Pero... perfecto. Cañón Village. Aguardate la entradita esta. Sí, aquí a la derecha. Sí. Bueno, se ve algo. Sí, más que la anterior. Sí, 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 se ve, hombre, sí se ve. Qué pasada. Uy. Que me olvido que llevo remolque y... Claro. Y bueno. Cosas que pasan. Venga, destrábate. Madre mía, vamos. Ya, perfecto. Bueno, amigos, pues nada, aquí estamos en el mirador. Vamos a entrar por aquí. A ver qué tal. Bueno, el problema, claro, es que yo lo tengo nublado. A ver, voy a quitarlo de la lluvia un momentito. Que creo que esto era en opciones, jugabilidad, ¿no? Sí. Y luego probabilidad de lluvia, exacto. Vamos a ponerla muy baja. Ah, bueno, pero creo que ahora tendrías que dormir y todo para... Ah, para que sí, se haga efectiva. Bueno, se ve, pero no es... Se ve... Se ve, pero no se ve. Se ve, pero no... Es que está como... Nada, tendremos que venir en otro momento. Por tercera vez. Aunque bueno, cuando sale... Cuando salta el trueno sí que se ve. Ese instante, ese segundo. Pero claro, como está lloviendo, pues... Y hay una especie de niebla dentro. Bueno. Ya. Nada, vendremos en otra ocasión. Con más... Como que esté mejor el asunto. Pues nada, ahora nos vamos a ir a... ¿Dónde era? Kensington. No. Algo así. A por ahí, ¿no? A por ahí. Pues venga. A Farmington. A Farmington. ¿Ves? Sabía yo que acababa en... En ton. Pues cuando quieras. ¿Va a ser seguido? ¿Cómo? ¿Va a ser seguido? Ah, sí, sí, sí. Es mucho, no. Es mucho tiempo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto hombre, nos quedan? ¿Cuánto? Uy, perdón. 423 kilómetros.
223. 423. Eso es como media horita. Eso es, pues según esto son 5 horas, pues una hora. ¿Una hora? No, entonces yo una creo hora, que... Una hora respetando el límite de velocidad. Ah, bueno. O sea, que se nos va a quedar media hora, se nos va a quedar. Sí, más o menos. Vale, pues vamos a... Nada, despedimos aquí el vídeo, amigos, y para que no se alargue, ya llevamos 27 minutitos. Y nos vemos en el próximo, ya sabes. Air Moisin American Track Simulator. Adiós. Chao.